¿Puedo mirar para otro lado? Mi nombre es Fío Silva y pinto en la calle. Trabajo bajo el seudónimo de Mart Aire. Soy de Capital Federal y hace más de 20 años que me dedico al arte urbano y al muralismo. Soy Tano Verón, soy artista callejero. Muy feliz de estar acá y poder dejar algo para la ciudad, ¿no? Yo soy Mex, vengo de Córdoba, crecí en Misiones, pero vivo en Córdoba hace 13 años, fui a estudiar ahí, soy licenciado en pintura y me dedico al arte urbano. Emiliano Quintana, y soy de acá de Santa Fe. Trabajar suelto, improvisar directamente sobre la pared. Esa me parece como lo más desafiante y más entretenido de pintar. Generalmente pinto paredes y trato de expresar movimiento y vida a través de animales y figuras orgánicas. Utilizo mayormente colores bien saturados, bien vibrantes, utilizo el flúor. Me gusta el color magenta, el amarillo, el cian. Quizás también tiene algo que ver con mi formación como diseñador. En mi caso, siempre tengo bocetos previos, estudios de color, estudios de la imagen. Entonces, nada, por ahí la gente ve el mural o el graffiti y piensa que todo quedó ahí. En realidad hay todo un trabajo previo. Al principio era como algo estético nomás, como que yo lo veía como un fin estético. Después me empezó a raíz de cosas que va leyendo, textos, gente que va conociendo, como que me empecé a dar una idea de que en realidad está bueno también cuando pasan cosas, otras cosas, o sea, cuando tenés una noción ideológica, ¿no? Acá surgió a partir de hoy mismo, hoy a la mañana, ir a visitar las universidades y fijarme como el estilo arquitectónico, los techos, las baldosas, porque como esta pared tiene muchas molduras, eso me limitó en general porque suelo hacer figuras más grandes. Se me ocurrió una idea que venía pensando hace un tiempo, que es como un rostro que vaya girando, tratando de como de representar el cambio variable que tenemos a lo largo de nuestra vida, de cómo vamos viendo de diferentes puntos de vista el paso del tiempo y demás. Estoy haciendo un chiste sobre el amor. Estoy haciendo en realidad como un cupido urbano, pero este cupido como que está viejo y abandonado en la ciudad, porque va a tener una flecha que tiene un corazón, va a tener una paloma que es como... esto de las plazas en las ciudades, qué sé yo.
Y es como una ironía todo esto del amor, básicamente. Nada más, es un chiste. Un chiste visual. Mi principal inspiración o mi principal anhelo es tratar de transmitir valores, rescatar valores antiguos de la sociedad. Por ejemplo, el decir por favor, el decir gracias, el rescatar las cosas mínimas que uno a veces menosprecia, que son las cosas importantes de la vida. Y también tratar de dar como construir con mis frases. Quizás creo que es como la palabra que me gusta usar, que es esto, es tratar de dejar a una pared que a alguien le sirva como a nivel anímico o que le sirva para tomar alguna decisión. De hecho, acá voy a pintar Salte sin red. Decidí esa frase para que quede acá en la ciudad. Y me parece que está bueno esta cuestión de animarse a jugársela, ¿no? Esta obra es como, se llama La barca de la locura, la pasión y la muerte. Y está inspirada en un cuadro del Bosco, que es un artista muy copado, que me gusta mucho. Y después también de un mexicano, Posadas, que trabaja todo el tema de la muerte, ¿viste? Es grabador y trabaja todas calaveras y cosas así, como los mexicanos tienen una cuestión con la muerte, pero por ahí desde otro lugar, no como lo tomamos nosotros, sino más como cuestiones que la muerte no como algo negativo, sino como parte de la vida, o sea, como una cosa continua. Lo que me motiva del arte público y el arte urbano es ese vínculo, como contaba, ese vínculo que hay con el entorno, que no es una obra que va a quedar en un estudio, en un interior o en una exposición, que posiblemente vaya gente o vayan personas que estén más involucradas en un mundo de las artes plásticas. Sin embargo, cuando dejamos una obra en el espacio público, queda a disposición de cualquier persona. Por eso creo también que es una responsabilidad pintar, ya que en cierta forma es una imposición de colocar una obra en el día a día de las personas. Para mí el arte urbano es una denominación que se le pone a tal vez intervenir en la calle, pero yo creo que es un término que todavía no termina como de cerrar o de definir algo realmente, porque yo lo que hago es pintar en la calle y así lo puedo definir. Disfruto de intervenir un lugar que es de todos y siento que en la calle es donde más concentración logro tener para pintar, en donde pasan cosas todo el tiempo, conoces gente, conoces barrios y además el contacto es directo y lo compartís, digamos, mientras lo estás haciendo. Yo me considero artista callejero, es un término que me parece que me gusta. Hay gente que reniega del término artista callejero, que suena despectivo. Yo creo que no, porque al contrario, la calle creo que lo fundamental es que brinde la posibilidad que cualquier persona pueda ver lo que uno plasma. No hace falta pagar ninguna entrada ni tener dinero para ver el arte callejero. Se puede apreciar yendo en un auto, caminando o yendo a hacer un trámite. Y lo que tiene de constructivo el arte callejero es que no discrimina ni clases sociales, ni etnias, ni orientaciones sexuales, ni nada. Sirve para todo el mundo. Y lo que me parece que genera en el espectador es esto de que transmitirle algo que es para él. O sea, cuando uno pinta una pared, deja de ser para todo el mundo, sino el que la ve piensa que le estás hablando a él. Entonces eso me parece que es muy fuerte del arte callejero. Hay como cierto problema. Hay gente que considera que el arte callejero no es un arte. Yo creo que eso no está bueno, no coincido para nada. Y creo que el arte callejero hace bien y sirve que esté en las ciudades, y por eso celebro este festival. Me parece que es una palabra que, arte urbano o street art, que es muy amplia. Cualquier disciplina, cualquier obra de arte, una obra performática, no sé, una instalación, una pintura puede ser arte urbano. Yo creo que me definiría más como que lo que hago es graffiti mural, o mural graffiti, o post graffiti, o post mural, algunos lo llaman así, que es como una mezcla de todo, de graffiti y del mural en la calle.
muchas veces pueden ser trabajos como este, que son trabajos para un evento, para particulares, y otras veces la mayoría es salir a pintar a la calle y agarrar una pared y dejar algo para la gente. Me gusta el arte urbano porque está en la calle, porque te vinculás con otra gente, no es que está en un ámbito cerrado, en un museo, que está todo bien con los museos, pero me gusta más cuando la calle me parece el mejor escenario, digamos. Y bueno, como que me empezó a aparecer, como me empezó a fascinar la idea de lo que es estar en la calle, ¿no? Como me parece que el arte, la cuestión artística está re bueno que esté fuera de los espacios como institucionales, como que eso me empezó a aparecer que era la que iba, ¿no? En ese momento. Y empecé a darle a eso y pinté con muchos otros artistas, o sea, con gente, como poder salir del encierro que es la vida cotidiana, digamos, la vida en el capitalismo, el sistema, claro, poder romper con esa estructura. Concepto de desborde, en mi caso, no sé, es como una sensación en donde todo lo que tenés contenido tiene que salir y sale de una manera efusiva. Así interpreto yo como el desborde. Y creo que tal vez muchos momentos de desborde emocional me llevan a pintar en la calle. Si me preguntás desborde, me sale como la sensación o ideas que todo el tiempo tenemos o que todo el tiempo tengo y las puedo traspasar a una pared, a un dibujo, y es como, me da a pensar eso, como que ese desborde de energía se transforma y se crea alguna pieza o alguna obra. Desborde es una palabra que me gusta cómo suena y también su connotación. ¿Qué es esto de salirse de los límites, de jugársela, de proponer algo distinto, de proponer algo superador y no quedarse estancado en los límites que a uno le brindan o que uno mismo se autoimpone, ¿no? Me parece que ahí está bueno ser una persona desbordada, desbordar lo que uno tiene adentro, ¿no? Que es justamente el arte, es eso, es expresión. Me parece que está bueno desbordar expresión. Desborde. Me hace acordar cuando tengo muchas ganas de pintar y no puedo porque estoy en un viaje o haciendo alguna otra cosa y esas ganas de pintar como me desbordan hasta que, bueno, encuentro un momento para poder salir a pintar. Me parece que eso me recuerda a desborde. Para mí salir de romper con las normas, con lo establecido. Tratar de que entre todos, así como poder ir construyendo a partir del encuentro con otras personas y contagiarnos ideas y luchar contra este sistema que yo estoy en total desacuerdo.